Ay Dios, chicos, KGBAL está bajando los precios increíblemente. Ahora puedes hacerte mil mejores equipos a un precio reducido. No olvides aplicar el código Kiki, repito, código Kiki para un buen descuento. También puedes comprar tarjetas PSN y códigos Live. Links en la primera línea de descripción. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Kiki y os traigo una plantilla guapa, guapísima. La mejor, digo sí, y lo digo en mayúscula. La mejor Premier League por 250.000 monedas. Esta es la que vais a ver a continuación, así que os pido muchísimo like y que me pongáis en los comentarios qué plantilla queréis ver en el canal. Si de nacionalidades, si de equipos en concreto, no sé, híbridos, de alguna liga en concreto. Lo que queráis, pedidlo en los comentarios. Voy a intentar traer todas las plantillas posibles al canal, chicos. Este es un canal de plantillas. Tiene que vivir del canal de plantillas. Y dicho esto, chicos, voy a presentar ya este auténtico equipazo. Que la verdad, en defensa, muy fuerte. En el centro, más todavía. Y arriba, una delantera muy, pero que muy chetada por 250.000 moneditas. Dicho esto, chicos, vamos allá. Vamos a empezar, como siempre, por la portería. Bien, en la portería vamos a poner aquí, espérate, vamos a poner aquí Liga Premier League. Ahí está. Bien. Mi portero preferido de la Premier, ¿vale? Es Ederson, que tanto a De Gea, de porteros más o menos asequibles, ¿vale? Pero porque ya lo he traído en muchas plantillas, voy a traer al amigo Holmes, no, de la coña, ¿vale? A Schmeichel, Kasper Schmeichel, hijo del icono Kasper, Peter Schmeichel. Pues nada, ya os digo, me ha funcionado regular, ¿vale? Yo no voy a engañar, me ha funcionado regular, muchísimo mejor, o a mí, para mi parecer, me gusta más Ederson, ¿vale? Pero quería traer distintos porteros, no siempre los mismos, ¿vale? Así que bueno, la defensa, chicos, es la siguiente: el señor Eric Bailly y el señor César Azpilicueta. Ahí está, el señor Azpilicueta, que me lío, Azpilicueta, ¿vale? Que es difícil de pronunciar, Azpilicueta, ahí está. Pues nada, 6 partidos, chicos, 36.000 monedas, un jugador velocísimo, ya veis en defensa, súper chetado. Es un jugador que tiene dos huevos así de gordos. Nació, si no me equivoco, nació en Pamplona o por esa zona, ¿vale? Porque jugó en el equipo Pamplonica, en el Osasuna. Y yo creo que, no sé a ciencia cierta dónde nació, pero creo que es por ahí, ¿vale? Defensa, intercepción 85, marcaje 87, robo 88, entrada 87, bestial. Anticipación 86, velocidad 78 y 79, perdón, de aceleración 78 y 79 de velocidad. 88 de resistencia, este jugador es brutal. Bien, Eric Bailly, pues más de lo mismo, el año pasado era un super chetazo. Este año lo es aún más. Fijaos su defensa y fijaos su físico, chicos. Está petadísimo este jugador. Es increíble. Es la primera vez que lo pongo en este FIFA. Y la verdad es que será uno de mis defensas cuando tenga que afrontar algún duelo complicado, ¿vale? Así que Eric Bailly, 33.000 monedas. Espectacular. Aquí tenemos, chicos, lateral izquierdo, Darmian, no, a Luke Shaw. Os voy a poner por ahí para que veáis una jugada de Luke Shaw. No llega a marcar, pero la esa asistencia es un auténtico jugador que ya estáis viendo en vuestras pantallas, chicos. Increíble cómo se va, cómo interna en el área y cómo ofrece ese pase de la muerte en bandeja a Eriksen para que remache a la red. 12 partidos, chicos, 1.800 monedas. Un defensa de garantías que junto a Rose son los laterales que más me gustan en esta Premier, ¿vale? Increíble Luke Shaw. A ver, lateral derecho, chicos. Aquí tenemos por aquí Valencia, Walker, Aurier. Madre mía, qué trachetazos. Pues no, es Torbellerín. Tenía ganas de probar yo al Torbellerín, chicos. Y ahí está, 4.000 monedas. Madre mía, velocísimo. Este jugador es velocísimo. Como veis, aceleración 96, velocidad 94. En defensa cumple bastante bien. Tiene buena resistencia en su físico. Así que, ¿qué podemos pedirle al bueno de Héctor Bellerín? Me encanta. Tenía muchas ganas de probarlo y ya me he quitado, me he sacado la espina. Y se va a venir en más plantillas y habilidades, porque me encanta este jugador. Me ha fascinado. Pasamos ya al centro del campo, chicos. Así que aquí tenemos auténtico músculo. Vamos a poner aquí a Bakayoko. Vamos a poner también por aquí a Yaya Touré. Yaya, bien. Poco que decir de Yaya, chicos. 6 partidos, 2 asistencias. Un jugador que engaña mucho sus números, porque defensivamente es muy bueno. Tiene buen pase, tiene buen tiro, tiene buena llegada al área rival. Y físico no anda mal, con ese 92 de fuerza. Así que engaña mucho. Espérate, que ya la estoy liando, ¿vale? Ahí. Una cosa, chicos, que sí le voy a pedir a Bakayoko, ¿vale? Le vamos a aplicar en instrucciones de jugador, ¿vale? Que se quede atrás al atacar, ¿vale? Así tenemos un quinto central o un tercer central ahí en el centro que nos va a venir bastante bien a la hora de defender sus contras o sus llegadas, las llegadas del rival. Defensa, chicos, chetada. Físico, chetadísimo. Como veis, Bakayoko es un auténtico seguro y es, yo diría, una falta casi de respeto no tenerle una Premier
que se precie, ¿vale? Porque es, tiene unas patas más largas, parece un pulpo, ¿vale? Las corta todas. MCO, el señor, me parece, si no el mejor MCO de la Premier, poco le falta, ¿vale? Es increíble este jugador. Estamos hablando de su carta normal, ¿vale? Su carta IF, ya tiene que ser una auténtica pasada, y su carta héroe, ni te cuento, ¿vale? 6 partidos, 5 goles, 5 asistencias, 5 de pierna mala, 4 de filigranas. Pocos jugadores hay tan completos como él, sí. Fijaos el pase como lo tiene Sikor. Chico súper chetado, 90 división de juego, 186, división de falta 87, pase corto 89, no falla un pase. Regates también buenísimo y además tiene 90 de resistencia, ni tan mala. Eso nos viene bastante bien a la hora de aguantar un marcador, un resultado, ¿vale? En tiro también lo tiene muy bien. Yo creo que diría que más tiro del que pone ahí, ¿vale? Porque tiene un long shot descomunal y el ritmo no anda falto. Así que una auténtica garantía ahí en nuestro equipo, ¿vale? En nuestro 11 de gala de esta Premier. Extremo derecha, vamos al extremo derecha, chicos. Bueno, os habré puesto ahí unos golitos de Eriksen para que hayáis disfrutado bien, ¿vale? Que para que veáis ese Alonso que, del que os he hablado, de la llegada que tiene, del buen tiro que tiene y de qué bien se asocia con nuestro delantero chetado Wilson, ¿vale? Así que espero que hayáis disfrutado de estos goles, porque los vamos ahora a disfrutar del que yo diría el mejor gol de la plantilla, que solo vamos a adjudicar al señor William Borges da Silva. Este jugador me encanta, en todos los FIFAs me sorprende. 6 partidos, solo 2 goles, 1 asistencia, pero es que lo he probado ya en innumerables ocasiones, chicos. En este último equipo he tenido más suerte porque he podido marcar goles milagrosos. Ya estoy viendo ahora mismo un gol, cómo lo cogemos el balón en línea de 3 cuartos, chicos. Amagamos, recortamos, paramos y dejamos al defensa seco, seco. No lo regateamos y entrando al área hacemos otro nuevo amago en carrera que remachamos a la red al portero. Creo que era de al portero, no sé, no me acuerdo. Pero un auténtico golazo del señor William Borges da Silva. Brutal, y con su detalle de atributos, en regate es chetadísimo, pase también, el ritmo es brutal, es rapidísimo con el balón, controlado también. Y tiene 87 de resistencia, que eso es muy bueno para lo que os digo, chicos. Eriksen tiene buena resistencia, Bakayoko también, William también. Es un equipo que nos va a aguantar los 90 minutos a buen nivel, ¿vale? Ahora, chicos, por aquí, lo quería probar. Ahí está el señor Mané. Bien, Sadio Mané, 36.000 monedas, las pago besadas. El partido, 3 goles, 1 asistencia. Detalle de atributos, regates, chatadísimo. Físico, increíble, este jugador es súper, súper fuerte. Ya estoy viendo por ahí los goles, cómo llega en velocidad y cómo remacha la red, brutal. Este jugador me ha encantado. Probé el jugador del mes, el Pod, ¿vale? Y la verdad es que me fascinó. Y este también me ha gustado mucho, chicos. Con 36.000 monedas, está bajado ahora un montonazo. Cuando salió FIFA costaba incluso más de 100k, si no me equivoco. Y ahora por 36.000, 40.000 podemos tener un jugador vital en esa banda. Como veis, su ritmo está súper chetado. 94 de aceleración y 92 de velocidad. Bien por Mané. Y arriba, chicos, un jugador que me recomendó un sub. Me recomendaron en los comentarios Kiki cuando subí la mejor plantilla de Inglaterra por 100.000 monedas. Y me recomendaron a este hombre, el señor Wilson, ¿vale? Ahí está, el señor Wilson, el que haya visto Náufrago de Tom Hanks, sabrá de lo que hablo, ¿vale? El señor Wilson, chicos, 35.000 monedas, 6 partidos, 5 goles, 2 asistencias. He disfrutado mucho con este hombre, he disfrutado mucho con este equipo. Sobre todo es un delantero goleador, un llegador, un asiste también. Se desmarca constantemente, es súper veloz, es velocísimo. Me ha encantado, ya estaré viendo por ahí los goles que he marcado con él. O lo pondré por aquí mientras os comento. Los detalles de atributos: 94 de aceleración, 90 de velocidad, 85 de posición de ataque, chicos, 87 de definición, 83 de penaltis, 86 de agilidad. En definitiva, muy, pero que muy completo. 83 de fuerza, muy importante su fuerza, esa fuerza para un delantero. Pues nada, chicos, este es el equipo, esta es la mejor Premier por 250 monedas. Seguro que si estiras la cuerda se puede incluso hasta mejorar. Ponedme en los comentarios qué cambiáis del equipo, qué mejoraríais, cuál sería vuestro equipo perfecto de la Premier por 250 monedas. Ponedlo también en los comentarios, quiero saberlo. Así que nada, chicos, me despido sin antes deciros que se os quiere, que estamos ante un puente brutal, que se van a venir muchos vídeos, muchas plantillas guapas para que os la hagáis y disfrutéis de este FIFA Ultimate Team, que cuando va bien, la verdad es que es un juego fabuloso, pero cuando te mete ahí el handicap o el que no puedes ganar, pues la verdad es que enfada muchísimo. Nada, chicos, dicho esto, espero que hayáis disfrutado como siempre, un saludo y hasta la próxima.